meter, digamos, en un nuevo sistema, en un nuevo espacio, que sería el agua, que sería la piscina. Y bueno, cómo se va haciendo experta, cada vez más experta, y cada vez va controlando más ese nuevo medio al que tiene que controlar, ¿no? Y bueno, cómo ese medio finalmente acaba centrifugándola, incluso habiendo llegado a un control total del medio, ¿no? Es un poco una alegoría, una metáfora sobre la competitividad, sobre un poco el sistema que nos hace, digamos, hacernos muy expertos, un poco siguiendo la narrativa de si trabajas, si lo haces bien, si pones todo tu empeño, al final las cosas van a salir. Y bueno, y luego la narrativa real, que es la que vivimos todos los días a través de la crisis y a través de todo, que es la pérdida de todo, ¿no? La pérdida de derechos, la pérdida de... la pérdida de derechos en general, ¿no? Y entonces, como eso, al final nos echa, y esa narrativa que nos han contado no es una narrativa real, ¿no? La pieza siempre intenta que la narradora sea exactamente igual que el espectador. Sí, acompañamos todo el rato a la narradora. Si la narradora está arriba y se está lanzando, digamos, a la piscina, nosotros también estamos. Hay un paralelismo entre el espectador y la nadadora.